Oh, es tan finito, weón. Tan de salón. Una agüita perra. Una agüita de hierba para la señorita, por favor. Me lo tiró en la cara, ¿o sí? Avísame ahora. Estoy hablando de los encendedores. Hoy día, yo creo que mejor poner atención a... Hoy día a todos los encendedores se le ha dado un nombre como genérico, Yumas. La verdad es que los Yumas son estos. Los encendedores están ahí en pareja. Son uno a la izquierda y uno a la derecha, de la mano izquierda y la mano derecha. ¿Por qué razón? Porque yo debo manejar el encendedor con una sola mano. El encendedor tiene un bloqueo, la derecha el azul, la izquierda el rojo, que yo bajo el bloqueo, bajo la mordaza y puedo colocar fácilmente en la cuerda. Le suelto la mordaza y queda bloqueado. Ahora, si yo quiero moverlo, muevo la mordaza nada más, pero no se me abre. Es el seguro que tiene el bloqueo. Entonces, uno lo maneja con la izquierda y el otro con la derecha. Esto practíquenlo porque cuando están colgados les cuesta mucho. Para mover un encendedor no debe tener peso. Si yo estoy pisando en él, no lo voy a poder mover nada, nunca. ¿Entiendes? Es como si yo estoy colgando de un machar o de un prusik, no lo puedo mover. Entonces, ahí hay unas cintas que le van a poner a los encendedores. Uno va al arnés y el otro va a la pierna. Otras personas enseñan los dos a los pies, pero yo tengo que estar siempre firmándome con los brazos, porque se me da el cuerpo atrás. En cambio, si me pongo el pie el otro al arnés, descansar porque quedo colgando del arnés y me quedo una pierna libre para despegarme de la muralla. Yo sencillamente subo el arnés al momento que subo la pierna. Este es el movimiento. Subo el arnés, el encendedor, y subo la pierna. Luego lo suelto y queda bloqueado. Me tomo la cuerda y hago fuerza con el cuádriceps y con él me elevo. Si empiezo a tratar de hacer fuerza y elevarme con los brazos, 4 o 5 braceas y ya quedé cortado. El músculo más grande que tenemos es el cuádriceps. Con eso nos elevamos. Ya vamos entonces, cada uno toma un par de arnés de encendedores y le pone su cinta que le corresponda. Queda claro que una cinta va a la cintura y el otro, más y el otro va al pie. Un par, chicos, y esto, Claudio, por eso hace medio la cinta. Uno va acá. No pisa el material en plástico. Uno va acá y otro va al pie, con un estribo. Es el juego. Eso también son encendedores. Así, apoyo y subo este. Esta es la posición. También son encendedores. Tiene que ser un par. Eso un par. Hay un bloque. Ojo, no hay para todos, pero obviamente no vamos a subir todos juntos. No vamos a subir todos juntos, vamos a subir uno, vamos a subir a dos. Uno. Hay otros encendedores que son gips. En la bolsa roja también cintas más cortas. Ya, yo siento las manos. Ahí está. En la bolsa roja. Felipe no está aquí. Ay. ¿La pierna derecha? ¿Sí? Con la que usted tenga más destreza, más fuerza. Si es zurda, con la izquierda. Si es derecha, con la derecha. ¿Correcto? Entonces yo comienzo a subir, elevo el pie y lo bajo. Entonces, al bajarlo, la cuerda cede, se da cuenta, es elástica. Sigo. Sigo bajando. Hasta que llega un momento que yo ya no tengo peso en el suelo, sino que ya tengo el peso sobre la cuerda. Entonces, me elevo y ya estoy colgado. Subo el pie. Pensemos que el pie hace un peldaño. Y yo voy subiendo de un peldaño.
si estiro el pie para acá, no puedo hacer fuerza para elevarme, porque la fuerza la hago con el cuádriceps. Entonces me meto ahí, hice el cierre, subo y ya quedo colgado. ¿Correcto? Tiene que hacer al unísono, ¿no? Subir el pie. Claro, hago fuerza con el pie subir arriba, y subo el descendedor, el ascendedor. Esto es todo. Una pipa. Esta es la ventaja que yo cuando me canso puedo descansar. ¿Correcto? Bueno, elevo el pie, no tan, los pasos muy largos porque me va a tener que hacer más fuerza. Y me apoyo aquí. Y al momento que hago fuerza con el cuádriceps, me elevo. Ah, ¿se da cuenta? No hago fuerza con los brazos, con el cuádriceps. Esto es todo. Fácil y bonito. Lo que es importante es que los largos le acomoden a uno. Estos largos lo he hecho para mi tamaño. Si hay personas más o menos de mi estatura, tienen listos los... ¿Cómo bajo? Si quiero bajar, puedo poner el 8 acá y descender. Pero también puedo hacer la misma operación que hice en delante. Subo aquí y lo bajo. Bajo este. Muevo solamente la mordaza. La piececita roja no la toco. Toco la mordaza, ¿ves? Con el índice. Cambio de peso. Tengo que cambiar de peso porque si tengo peso no se va a soltar. Entonces, sobre el dedo, sobre la mordaza. Lo bajo. Cuidado con bajarlo demasiado porque si esta cuerda tiene peso, no voy a soltarlo. Entonces, ahí va. Fácil y bonito. Les recuerdo que el estribo debe llegar, debe estar en el arco del pie. Ah, cuerda central. Tiene que ser, puede ser una doble pescador. No, ¿qué? ¿Un doble pescador para qué? Una anilla para apoyar. ¿Anilla? ¿Con cinta o...? Si no le entiendo la pregunta. No, está bien, ya entendí. Es una anilla. Que Sammy no. Pero yo creo que es igual. Sí. No, acá. Todo, recuerden, especialmente los varones. Recuerden los varones que todo lo que sube, baja. Lamentablemente. Entonces, si vamos a bajar cuando subamos, debemos llevar el descendedor. Ya saben colocar el descendedor 8. ¿No es cierto? Entonces ya no hay problema. En este caso que no es un yumar, ¿cómo lo suelto para poder cambiar el...? Lo mismo. Este es derecho. ¿Sí? Yo bajo el tiro hacia atrás. En esto, Claudio, uno sube, llega y alto y empieza a subir el otro. ¿Ah? Al llegar sube. Atrás queda bloqueado. ¿Está bien? Espera un segundito. Ya. Lo coloco y lo desbloqueo. Esto corre. Si yo quiero bajar, solamente hago esto. Y la gracia es que tiene un bloqueo porque no se me va a salir. Eso es, ya. ¿Ah? Y para ascender lo mismo. ¿Ah? Y para ascender lo mismo. Para ascender, basta moverlo con el dedo chiquitito y sube. Ah. ¿Y este? Chiquitito. El mismo. Y este otro. Este es lo mismo. Tiene una sutileza. Pero si es igual, son los dos. Pero iguales. Igual, María. ¿Cómo se llama esto? ¿Cuál es el ascendedor? La altura de la anilla. Pasadito la cadera para que con el ballesterín que te quede justo. Repito la maniobra. Si yo quiero ponerlo, bajo y lo bloqueo y me queda abierto. Está abierto.
lo cierro. Estoy bloqueado. Sube, pero no baja. Si quiero bajar, basta que le haga esto y se suelta. Ah. Pero se suelta y en el peor de los casos yo no me voy a ir de espalda porque no se me va a salir. En el peor de los casos me voy para abajo y al soltarlo automáticamente me detiene. Entonces, esto es derecho. Hacia abajo y hacia atrás y queda aquí. Pero el estribo. Ah, sí, está bien. El estribo se da. Y se fija solo. Sí. Ya, ¿quién va a empezar a subir? Pasadito la tú. Vamos, weón, vamos, weón. Pero tiene que levantar la rodilla. Eso. Eso, papá. Ahora la pata. No mucho, no mucho. La pata, no te voy a decir. La pata, la pata, no, esto no lo tiene que mover, amigo mío. Esto, ¿para qué? Mueve la pata. Levanta el pie y ahí lo baja. Uy, el escalador, bueno. ¡Oh, está! ¡Está poniendo material! ¡Material! Se quitó la ropa. Dije que hay que estar con casco. Sí. Présteme su casco, compra uno. Dice en inglés. ¡Oye, la hueá! ¡Eso! ¡Vamos, vamos! Bien, Hernán. Corta las cuerdas, no vas arriba. Ay, perdón, corazón. Ahora, ahora, ahora. El pie es la mano. Acuérdate, sube el pie. No va a ser la primera vez. Suba la pata, mijito, suba la pata. Uno, dos. Claudia, ¿y arriba que está fijado? Bien. Ahora, dale. ¿Se puede ir? No, pues no sea importante. Ya. Eso es, ya, pata. Normalmente no se suelte. ¿Y cómo se sabe el otro? ¿Ah? ¿Cómo se sabe el otro? No, si me lo sacó. Olvídate la roca, Seba, sí. Estoy muy profe, en la roca, déjate de caer. ¿Qué me sube el arnés nomás, profe? Sí. ¿El otro? Oye, pero ¿qué es que le aparte de que se tiene que dar cordines? Ahora está. Está haciendo mucha fuerza con los brazos. ¿Quién yo? Yo quería. Ay, ahí está, ahí está sacando el de perfil, lo que foto de perfil. Vino. Vamos. Vamos, Seba, vamos. Me toca. Recoger la pierna, que no se te olvide recoger la pierna.